¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos en el mapa de frontera jugando con Alivia, así que vamos a ver lo que podemos hacer, amigos. Y vamos a darle caña. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, chavales. Es completamente gratis. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, mi puta madre! ¡Qué malo que soy, coño! ¡Joder, no! ¡Mi puta madre! A ver esto. ¡Ojo! Recargando. El dron que no había que no le habíamos dado antes, tú. Ahí lo tenemos. Maravilloso. Vamos a ver lo que podemos hacer. Están drenando principal. Cambio de cargador. Okay. Malo. Desplegando el señuelo. Hostias, me estás cortando ya, hijo de puta. Qué cabrón. Hostia puta, tú. Vaya maceta, hermano. Vaya puta maceta, bro. Hostia puta, tío. Buena. Está holdeando en servidores el tío este. Bueno, mira, fíjate, justo ha tenido buen timing, lo ha pillado mirando a otro lado. Y el otro a mí tiene que estar en balcón, el tío. Fíjate cómo les gusta dronear a esta gente, cuidado con esto, tú. Les gusta dronear a estos hijos de puta, eh. Ha aprovechado que no me habían visto para salirle al tío, ¿sabes? Yo me pensaba que me iba a cargar a los dos, fíjate. Me pensaba que me iba a cargar al Sledge y a la Nomad. Pero parece ser que el Sledge ya se había metido con el Rappel directamente, ¿sabes? Pero bueno, buena, buena, no está mal, no está mal. Está en el pasillo, en las escaleras. Un agente de los defensores. Oh, pues no, está en el pasillo. Ah, no, está en las escaleras. O en el pasillo. Ah, no, está en el pasillo. Bueno, bueno, un poco tosco, pero lo importante es que hemos ganado. Así que, oye, no está nada mal. Buena, buena, maravilloso, vale, de puta madre. Vamos a ver si podemos meter las tres de defensa, chavales. Estaría muy clinardo, sinceramente. Estaría bastante, bastante clean, la verdad. Me apetece jugar el 6. Sé que últimamente le estoy diciendo mucho, pero hoy es viernes cuando estoy grabando esto. Y me apetece, me iba a poner en directo, fíjate, pero he dicho, mira, son las 8, me quiero estudiar, yo me quiero escuchar el álbum del Cruz Cafune, que ha sacado, que sacó ayer por la noche, me lo quiero escuchar tranquilamente, me lo termino de escuchar y luego me pongo a jugar una partida, dos partidas antes de cenar, y no me pongo en directo, no me apetece, hago ya mañana, ¿sabes? Pero me iba a poner porque de verdad me apetece jugar, tío, me apetece jugar, sinceramente, pero bueno. Vamos a ver lo que podemos hacer. Es que es increíble, ¿eh? Al final, cuando llevas unos días en jugar al Letra 6, tío, vuelves con unas ganas tremendas, tío. Por lo menos es lo que me pasa a mí, ¿sabes? Vale, esto. Vale, vas a abrir tú ya, maravilloso. Ok, vamos a reforzar esto. No sé si van a querer jugar en taller esta gente, pero eso yo no voy a reforzar, por lo menos. Esto sí que lo voy a reforzar porque para mí esta pared. Mucha gente la deja sin reforzar. Yo voy a dar refuerzo por si juego por aquí, pero ya te digo. O sea, ahí estaban bien, por si juego cerquita, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé, me gusta tenerla cerrada siempre, la verdad. Me gusta tenerla cerrada. Vale, y... vamos a poner esto aquí. Ok. Vamos a poner esto aquí. Maravilloso. Vale, y nos vamos a quedar en punto porque no hay nadie en punto. Todos unos putos frayers de mierda, tú. Vale, pues vamos a quedar jugando agresivo por aquí. La verdad, vamos a ver por dónde vienen. Y en base a eso hacemos algo. Están pulsando en principal. Vale, ya tenemos a los tíos en principal. No va a pushear ninguno por aquí, tío. Bueno. Bueno. Tenemos un tío a la derecha. Cargando.
Ah, que no te he matado, vale, tío. O sea, me pensaba que lo había dejado injured, por eso he dejado hasta de disparar, la verdad. Bueno, esta gente no son malos los de mi equipo, la verdad. O sea, era free kill, ¿no? Pero entiéndeme, por lo menos me ha sabido hacer la rifra. Otro no hubiese tenido los cojones de salir o lo que sea, ¿sabes? O de piquearle con la confianza. Pero lo que os digo, o sea, yo había dejado casi de disparar por eso, porque me pensaba que lo había dejado injured, tío, os lo prometo. Bueno. El puto guardián, tío, parece un puto abuelo jugando, tío. O sea, yo no entiendo ese tío, macho. Pero es increíble, ¿eh? Es putamente increíble. Estaba uno de vida, literalmente. Estaba uno de vida. Pero no son malos, ¿eh? O sea, los de mi equipo no son malos. El Lesion, el Pulse, o sea, son decentes, ¿sabes? Se nota que hay gente que mínimamente sabe. Yo creo que se la hace. A ver, estaba una pose literalmente ultra típica, ¿no? Pero... yo sé, confío en el Giri. La verdad, pocas veces me vas a escuchar decir esto, ¿eh? Pero te lo prometo, creo en el Giri, tío. Como el tío sepa jugar, le va a hacer prefer ahí, le va a hacer un fast pick y se va a complicar el temario. No sé qué está haciendo, a lo mejor está yendo por el defuser. Ah, no, sí, está yendo por el defuser, sí. Está yendo por el defuser, sí. Va a ir a por el defuser el tío. No sé qué está haciendo, está perdiendo el tiempo, literalmente. El tío se piensa que a lo mejor está el Mozi defendiendo el defuser o algo, ¿sabes? Pero está perdiendo mucho tiempo, la verdad. Y con el holograma no está porque si no se lo hubiese escuchado. Sí, ha ido a buscar el defuser, o sea, no tiene mucho tiempo. Con que no le piqué, literalmente. 15 segundos. Solo faltan 15 segundos. Se ha fumado por la llana, ¿eh? Faltan 10 segundos. Nah, si no le piquea se la hace. No, pero no te muevas, cabrón. Oh, ya sabes que estás allí, madre de Dios, tú. Casi haría en Mozi, tú. Hostia puta, tío. Vaya liada, literalmente, tío. Hostia, la que iba a liar el cabrón, tú. Menos mal que la llana tampoco es muy allá, pero la madre que me parió, tú. Vale, vamos a pillarnos otra llana, digo yo, otra Alibi. La verdad, me apetece jugar con Alibi, sinceramente. Eso sí, vamos a cambiarnos un poco la skin, tío. Vamos a cambiarnos un poco la skin. Vamos a ponernos esta amarilla, va. Vamos a ponernos esta amarilla, me apetece. Con esta skin de accesorio, ¿por qué no? No me quiero poner el típico dorado, es ultra cani, no me apetece. Y... vale. Y esta skin de la pistola, pues bueno, ponemos esta, ¿no? Yo sé, voy a poner una. La verdad, es que universal, no sé. La tengo desde hace un montón de tiempo. Y no sé, la verdad, la han puesto nueva hace... realmente poco, hace ya bastantes meses, ¿no? Pero entenderme. Hostia, te he volado sin querer. ¡Increíble! Vale, bueno, vamos a reforzar esto. Localización de la bomba en peligro. Prepárense. ¡Refuerzo de pared, listo! Ok. ¿Podemos hacer las impact tree que estás jugando? Sí, ¿no? No, yo creo que no. O sea, si yo cojo mi impact trick aquí, ¿me dará o no? Vamos a intentarlo, ¿por qué no? Voy a estar cerca y voy a intentarlo. Quedan 10 segundos. Tengo que recargar. Enviando señal. ¿Vas a hacer la lesa? ¡Qué puta madre, tío! ¡Qué puse! Los atacantes han encontrado una bomba. ¡Qué puta aburrido, tío! Vale. A ver si yo tiro una granada de impacto ahí, que dé al pico, ¿llegará el impacto abajo? No tengo ni idea. Porque si lo tiro aquí arriba ni de coña, ¿no? Pero... por probar. Barrera colocada, estamos a salvo. Vale, lo tengo a mi derecha el tío. No, ¿qué hace, bro? Sí, queda un enemigo. El último está aquí fuera. Ah, mierda, puede ir. ¿Lo matas? C4 puesto.
Buena, nice, todo. Hostia, qué follada. Tío, pues al final sí que ha valido esa rana de impacto, ¿no? Pero igualmente creo que no vale, ¿no? O sea, esa rana de impacto creo que no funciona bien, la verdad. O sea, no le llega todo el alcance a romper un este. Aunque yo creo que un Thermite sí que valdría, quizás. O sea, no lo sé, no lo sé. No tengo ni idea, no tengo ni idea, la verdad. A ver, ¿qué nos pillamos? Vamos a pillarnos, no sé. Vamos a poner... Nos ponemos un Amaru. Llevo 1000 años sin ponerme Amaru, tío. Una cosa que me gusta mucho del arma de Amaru, tío, es que le tienen puesto la mira Akog, tío. De vez en cuando me apetece ponerme la mira Akog y me la pongo siempre de este arma, tío. No sé. O sea, me siento muy poderoso con este arma con mira larga, tío. Como al final tiene tantas balas, es como una ametralladora 2.0. Realmente es una ametralladora, pero no es una ametralladora como la ametralladora de Finca, por ejemplo. O la LMG de Sofía, por ejemplo, ¿no? O sea, es una ametralladora más light, ¿no? En ese sentido, pero es muy buena ametralladora, la verdad, las cosas como son. Hay gente que prefiere la comando de Iku y tal, pero... No sé, a mí siempre me ha gustado este arma, la verdad. Hubo un tiempo de que este arma no paraba de utilizarse, tío. O sea, hubo un tiempo en que este arma era Jesucristo, tío. Pero ahora yo creo que está un poco más chill, la verdad. O sea, con la IQ se utiliza la comando y listo, ¿no? Bueno, ¿puede ser que a IQ le quitasen este arma hace mucho tiempo? ¿IQ a día de hoy tiene la LMG esta? No lo sé, tío, no tengo ni idea. Me estoy fumando un porro. Estoy dudando de eso, hermano, no lo sé. En verdad no lo sé. Puede ser que se la quitaran, ¿eh? En verdad lo veo extraño. No me suena, pero puede ser que se la quitara. No lo sé. Yo recuerdo que este arma en la IQ no paraban de usarla. Pero ya te digo, o sea, ni idea. Vamos a ver si me piqué este CCTV primero. Hostia, Pablo, tío. Va a salir el tío de azules. Dame derecha. Vaya hostia, la pegada, tú. Qué folla la he metido, tú. Tengo 12 balas. ¿Dónde tío, Muerto. Solo queda un enemigo. ¡No! Esta puta, tío. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Hemos tenido suerte, nos ha tocado un buen equipo, la verdad, las cosas como son. Así que nada, una partida muy light, una partida muy rápida, la verdad, pero bueno, no estará mal tampoco. Un like, una suscripción, se agradece y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Adiós, adiós.